Entonces, esto se va a convertir en algo muy importante para ustedes. Será una de las maneras en las cuales ustedes de hecho se vuelven habilidosos saliendo de lo negativo. Será una de las maneras en las cuales ustedes trabajan con una jugada que está por debajo del agua. Entonces esta mañana yo jugué Apple. Ahora, para mostrarles, Apple abre aquí. Y luego caemos. Yo compré prácticamente unos segundos después de la apertura y yo de hecho estaba enviando órdenes para comprar más acciones por debajo de mí. Ok. Estaba jugando basado en la idea de que teníamos un gap grande y que íbamos a volver a movernos al alza. Entonces, se ejecutaron mis órdenes inicialmente en la apertura aquí. Boom. Y se ejecutaron mis órdenes un poco más aquí. Tenía, no sé, quizá como 7 lotes. 8. 7 lotes. Entonces un lote, luego pum, 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 7 lotes. Ahora, yo estoy en territorio negativo. ¿Ok? Estoy en territorio negativo en estas caídas. En el momento justo antes de llegar a break-even, me deshago de dos. Entonces los últimos dos que yo compré por aquí, yo simplemente reduje mi costo. Yo minimicé mi costo. Saqué dinero aún sabiendo que mi plataforma decía que yo estaba en negativo, pero para mí, yo estoy pensando que los últimos lotes adentro, yo estoy vendiendo en una ganancia justo aquí y ahora mi posición es más pequeña y yo puedo cabalgar con esto. Y por supuesto lo que sucedió es boom. Entonces, lo que yo hice fue comprar más, más, más. 2, 4, 6. Ahí está mi séptima. ¿Ok? Ahora tengo 5 y el propósito de esto es que yo quiero que ustedes piensen, quiero que ustedes piensen, quiero que siempre sean conscientes de dónde está su break-even en la operación general y también dónde fue tu última entrada, dónde fue la última entrada 2. Y si estás en territorio negativo, ¿será que tú puedes vender el último lote o dos rentable aún sabiendo que tu posición en general es negativa para mitigar tu exposición al riesgo? Algunos de ustedes esperan que su posición completa vuelva y sea positiva y no lo hacen y terminan viviendo pérdida máxima por operación. No se trata realmente sobre su posición completa todo el tiempo. Están en territorio negativo, negativo 80, así que ustedes están en negativo $80, ¿cierto? Y la operación va a menos 40, menos 30. Y ustedes dicen, ah, espero poder llegar a territorio positivo. Y todavía están negativos si estás esperando que la operación completa se vuelva positiva cuando tienes dos lotes por aquí abajo en 40 que tú puedes vender aquí para tomar una ganancia en este momento, pero estás siendo codicioso esperando la posición completa que sea verde y luego llegas cerca al verde y vuelve a caer. Compré UID sobre la apertura esta mañana. No fue lo más inteligente, pero fue lo que hice, ¿okay? Entonces, simplemente quería estar adentro, ¿ok? Compré aquí
y compré aquí. Boom, boom. Ok. Entonces primero mi promedio estaba aquí. Luego traje mi promedio a más o menos, digamos que lo compré por aquí. Fue más bajo que esto, pero digamos que lo compré aquí. Entonces en este movimiento hacia arriba todavía no estoy en positivo. Así que vendo todas estas por aquí. Lo cual trae este costo ahora más bajo. Y entonces esto se va a convertir en... Creo que esto será importante para algunos de ustedes cuando estén en un territorio negativo y su posición empiece a trabajar a su favor, disminuyendo el negativo, pero en vez de todo el tiempo esperar a que la operación completa se vuelva positiva. Tú quizás estés tan profundo en lo negativo que esperar a que vuelva y caiga realmente es probabilidades mínimas a tu favor. Pero si tú crees como que, ok, observa, estoy en negativo aquí y esto probablemente no va a volver a ser visitado. Yo no estoy diciendo que en este ejemplo, porque creo que lo hará, pero digamos que estás tan lejos de eso, que las probabilidades de que esto vuelva por completo es más pequeñas que las probabilidades de que vuelva por aquí. Entonces las compras que hiciste aquí, quiero que pienses como si fueran compras separadas lejos de esta. Y que tú puedes vender estas a una ganancia. Tu posición completa sigue siendo negativa, pero estas son rentables. Y estás mitigando tus pérdidas. En vez de ser codicioso esperando que todo sea verde. ¿Cuántas veces ustedes han esperado eso, cierto? Solamente para casi llegar allá y luego que la jugada se desmorone nuevamente. ¿Cuántas veces les ha sucedido eso? Mucho, ¿cierto? Casi positivo nuevamente y luego ¡boom!